con muchos niños, mucha familia. Y bueno, lo prometí de verlo, terminé cantando cuarteto. Así que la verdad es que bueno, es difícil resumir en un show. Yo hace 15 años que canto, me encanta hacer versiones. Y entonces es difícil a veces elegir qué canciones canto y cuáles quedan afuera del repertorio. Pero bueno, la verdad es que estuvo bárbaro. Creo que lo disfrutaron tanto grandes como jóvenes. Bueno, y en cuanto a tus futuras presentaciones y demás, también previstas ya algunas otras presentaciones acá en la parte del sur de la Argentina. Mira, la verdad que hoy tuvimos la suerte de conocer a uno de los productores que es quien se encarga de todo lo que son las organizaciones de los festivales aquí en el sur de Argentina, y justamente le dijimos, queremos que veas el show para ver si hay posibilidades, y bueno, le encantó. Así que confiamos que el ruso nos va a traer para toda la Patagonia. Para mí sería un honor porque, a ver, nos contratan mucho de todo lo que es Córdoba, que es mi provincia, en Buenos Aires, en todo el alrededor. Pero la verdad que venir al sur es un privilegio para muchos artistas porque no vienen muchos espectáculos, están lejos, entonces se complica, pero ahora que se supone que hay mucho más vuelos y acceso, podemos venir y presentar el show. Así que aunque sea por tierra, pero vendremos, sí, yo estoy feliz. Lo que dice él, ¿te pareció, cuando empezaste el show, sí, te pareció medio fría la gente? Porque después se empezó a calentar todo. Lo que pasa es que, mira, te cuento, en realidad al principio yo me pasaba en otros espectáculos que la miraba mi hermana, que es mi manager, que se para al lado del escenario y me decía, no les gusta. Y mi hermana me decía, no, están felices. Lo que pasa es que, a ver, mucha gente, la mayoría de la gente en Argentina me conocía por la tele. Ahí me hice súper popular, a pesar de que canto hace 15 años. Entonces pasa que es la primera vez que yo me ven interpretando como cantante. Entonces, bueno, hay como expectativa de decir, y a ver qué canta, qué nos trae. Y creo que la gente está súper atenta, respetada, en silencio, a ver de qué se trata un poco el show. Y viste que, bueno, de la mitad para adelante, ahí ya como que afloja todo. Estoy acostumbrada, no es fácil como artista romper el hielo. Y entonces, bueno, los tengo los chicos de apoyo, que la rompen tocando y los miro como diciendo, ya, al quinto o sexto tema la gente se levanta. Pero nos pasa siempre y como que ya lo tomo como algo natural porque la gente no sabe con qué se va a encontrar. Con respecto a eso, era la primera vez que además venía a esta región y, como decía, te sentiste muy cómoda. Sí, no, es que, mira, el interior del país es lo mejor que tiene Argentina. Realmente el respeto de la gente, lo digo también porque soy de Córdoba, del interior, y nos pasa también en el norte, hay muchos respetos, la gente como que está como necesitada de show, de espectáculo, y la verdad que para mí, a ver, si me preguntaban qué predijo, qué deseo feliz todos los días, es este, salir a cantar por todo el país, me encanta recorrerlo, la gente del interior es muy cariñosa, y bueno, mostrarles esto, mi esencia, más allá de qué canciones canto, digo, mostrarles esto, el amor que tengo por la música, esta banda hermosa que armé, músicos, sonidos, y poder llevarlos de gira, porque a veces se complica, ¿viste? Somos un montón, pero no, estoy contenta, estoy muy contenta. Y decime algo de tus músicos, justamente, ¿no? Estás haciendo referencia a eso. Tiene nada, no. Realmente son contención para vos, sí, salir al escenario. Sí, provienen dos cordobeses, te sí acompañan hace rato. Mira, te cuento, son todos súper jóvenes, porque, digamos, en lo que es el mundo del espectáculo y la música, es muy difícil compensar lo que es un buen músico con buena gente, porque digo, uno convive, viaja, comparte el escenario, pero es bueno hacerlo con gente que uno se sienta cómodo. Y la verdad que bueno, he pasado por un montón de grupos y este quedó así como definitivo, y los quiero, los chicos, son todos jovencitos, con muchas ganas de tocar, la rompen, porque apartamos de eso, tocan muy bien, los músicos jóvenes vienen como con una info en la cabeza que no puedes creer. Así que es la banda ideal que soñé, así como está. En el sonido vamos variando, hoy vinieron dos chicos con los que no había trabajado, una sola vez trabajé y creo que quedan, porque la verdad que se pasaron los chicos. El director musical, que es el más viejito de todos, de Santiago del Estero, que tiene carrera solista también, Andrés Acuña con Vinales, y la verdad que está soltero, me lo tengo que contar ahí a ver si encuentra algo. Pero, digo, convivimos, nos queremos, nos peleamos, porque, digo, es un trabajo, viste, del día a día, ya claro, tal cual, así que, pero sobre todo son súper respetuosos con mi hermana y conmigo, mi hermana los tiene cortitos. Pues, ¿y eso de ser mujer, te cuesta más hacer lo que es Argentina?
difícil, realmente cuesta. A ver, si uno profundiza se hace largo el tema, pero es difícil ser mujer, ser artista mujer, porque no es solo estar en la farándula y eso, que es a mí lo que menos me importa. De hecho vivo en Córdoba y de ahí hago todas las giras. Sino más bien es como que se complica ganarte tu espacio, tanto como que los artistas que están instalados, como que les da como cosa que aparezcan artistas nuevos a veces, excepto Valeria Lynch, que la amo, que es una genia, es súper generosa, Alberto Plaza, pero en eso es difícil. Mi hermana, de hecho, la escucho pobre tener por teléfono con productores. Pero bueno, es cuando sucede esto, como acá, que hicieron apostar a mí, nos trajeron, y bueno, es como la primera vez romper el hielo, y que sepan que soy artista, que amo esto, que hace muchos años que me dedico, y bueno, que queda mucho camino por recorrer, porque es una carrera muy larga la del cantante, y a veces inestable, hay años que te va súper bien, otros... Ahora la idea es hacer, estamos con ganas de hacer un homenaje al cuarteto, y hacer una especie de disco, porque me pasa de que... Yo soy súper fiel a mí misma en el escenario, disfruto tanto cantando cuarteto, y hace poco estuve visitando al monje Sebastián, que está súper mal de salud, y hablé con la Mona, que lo pegaron, que ahora le dieron el alta, soy amigo de la Peta, del grupo de la Barra, un montón de gente del ambiente, y dije, soy cordobesa, me conocen en todo el país, tengo que hacer un homenaje al cuarteto. Así que bueno, viste cómo se pone la gente con su cordobés, con los temas de Sebastián. Le iré a hacer un homenaje. Vas a hacer un concurso de todos los sí. más porque existen en cuarteto. Sí, y te digo de la Mona, te digo que la gente, sobre todo la gente grande, lo disfruta mucho. Es como que quieren fiesta, quieren divertirse, quieren bailar. Y también recuerdan épocas con las que yo también me crié, bailando en casamientos, temas de Sebastián, de la Mona, de Rodrigo. Así que bueno, incorporar un poco de eso y ser como un poco la Olga también argentina, que es mi ídola, es de Puerto Rico. Pero no abandonar lo romántico, obviamente. Claro. Pero la gente pide fiesta. Hablando de romántico, ¿tu corazón? Oh, mi corazón está solo, triste. Ya, estoy triste. ¡Ah! ¡Soltero! Me pasa esto, de que estoy reenfocada en el trabajo y... No tengo dónde conocer, salvo acá, ¿vale? Como que no, ni siquiera tengo vida nocturna, no salgo. Así que en un avión, en un camarín, en una conferencia de prensa, tal vez. Pero la verdad que estoy sola. Me encantaría tener un compañero, pero creo que eso llega cuando tiene que llegar y cuando uno está como enfocado. Tengo muchas cosas pendientes conmigo misma todavía, me parece. Y ni siquiera pienso en hijo, imagínate, tengo ganas de salir a cantar. Me complicaría. Bueno, tengo unos padrinos acá, para que lo cuiden. Sofía, bueno, igual que nada más. Gracias y felicitaciones por el show. Para todos los que vienen, seguramente tengan para nuevos. Ojalá, ojalá. Creo que todos mis fans del país han estado prendidos a las radios, porque publiqué en Twitter que había varias radios que lo transmitían en vivo, así que están ahí firmes, muchos seguidores en las redes. Y bueno, a seguir remando, yo amo esto, así que para mí... Si Dios quiere vivir esto, hasta que me muera. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí estamos con Cochi Bermúdez, entonces, que fue muy gentil, muy amable con nosotros, con la radio, y pudimos hacer esta conferencia de prensa aquí con el resto de los colegas. Muy amable, muy simpática y con muchas ganas de cantar y de seguir viviendo aquí en la zona. Buenísimo, Mariana. Volvemos directamente al escenario. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, volvemos al escenario con el show.